Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy día estamos siendo testigos de lo que los cineastas llaman un remake de la película Parque Jurásico en versión peruana. ¿Por qué lo digo? Porque una serie de fósiles políticos que estaban condenados al olvido y a los museos de la infamia en muchos casos, han resucitado y todos tienen algo que decir, algo que opinar. Todos pueden constituirse o pretenden constituirse en los salvadores de la patria, cuando en realidad lo que tenemos es una situación deplorable en la que una vez más un medio de comunicación manipulando la verdad se ha tirado bajo un gobierno. Y no es que lo merezca o no lo merezca el premier Otárola, el ex premier Otárola, diría. No quiero entrar en ese tema porque, como lo señalé en Bahía Talks, no soy imparcial por haber sido parte del equipo del premier Otárola en los primeros 4 meses del año 2023. Entonces, prefiero no meterme en el tema, aun cuando fui también, como él, víctima de manipulación de la verdad por parte de los medios de comunicación, lo cual nos lleva a un tema del que me ocuparé más adelante y que es la falta de integridad que es realmente endémica en nuestra sociedad. Hoy día debemos cuidarnos de los cantos de sirena de estos agoreros que quieren súbitamente ser los que dan consejos, los que dicen cómo se deben hacer las cosas. Creo que sea quien sea el nuevo premier, debería en primer lugar hacer realidad las invocaciones de la presidenta. Más allá de si algunos le creen o no le creen, yo soy de los que han tenido la suerte de comprobar que sus palabras de cero corrupción y nada de recomendaciones fueron ciertas, por lo menos en mi caso. Personalmente recibí en repetidas oportunidades personas que decían venir de parte suya y usé el privilegio que nos dio de llamarla por teléfono para verificar y en ningún caso fue cierto. Eso creo que es el único consejo que podríamos darle al nuevo premier y a los nuevos o antiguos renovados ministros. Sigan adelante y cero corrupción.